Todo el departamento de Colonia se va a movilizar muchísimo estos dos días de patrimonio, que como ustedes saben, esta vez rinden homenaje a constructores y arquitectos de escuelas y liceos, particularmente a Scasso, a Jones Brown y a Chef. Y bueno, en cierto modo, los festejos van a estar centralizados en el departamento de Colonia, con los 135 años del DAU, el Liceo Daniel Armando Ugón, en Colonia Valdense, que es el primer liceo del interior del país, el primer liceo. Yo digo siempre que Colonia tiene el primer liceo, la primera biblioteca popular del interior del país, y otros tantos mojones de la cultura y patrimonio del Uruguay. Bueno, y con respecto a la ciudad de Colonia de Sacramento, va a haber muchísimas actividades. La Casa de la Cultura va a estar abierta el sábado 7 a partir de las 15 horas con una convocatoria a todos los que concurrieron allí al liceo, porque vamos a tomar justamente el tema de escuelas y liceos. Por lo tanto, la Casa de la Cultura allí estuvo el liceo departamental durante muchos años. Vamos a tener personas que eran profesores, alumnos, amigos en esa época, y lo vamos a recibir allí. Tenemos una pequeña exposición que estamos armando, y después va a terminar en la tardecita con la actuación del coro municipal y del coro Voces de mi Ciudad. Al otro día, al día siguiente, se va a hacer una recorrida en el museo El Espacio Rebufo, porque allí también se va a hablar un poco sobre lo que es los aspectos arquitectónicos. Los museos van a estar abiertos de forma gratuita los dos días, de 11:30 a 16:30, y ahí también vamos a tener la actuación del coro municipal. Después, bueno, Carmelo, porque Carmelo va a tener una programación impresionante. Ombúes de la Valle, el viernes 6, es el que inicia un poco las actividades, porque contrataron a José Galino, que va a hacer un mural en la escuela 32 sobre Juan Eberlú, que es el nombre que lleva la escuela. Y después va a haber una tremenda programación en Juan Lacasa, en el EPI Espacio Integrador, con más de 20 artistas durante los dos días, tanto sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Y bueno, por ejemplo, en Pueblo Bertín también está la exposición La Historia del Ómnibus, que la hace todos los años Pedro Sorbet, y que este año también nosotros estamos colaborando de alguna manera con personajes de época. En fin, yo sé que me voy a quedar, se me van a pasar muchas actividades, porque en realidad sería una nota de mucho rato poder repasarlos a todos, pero creo que en todos los puntos del departamento seguramente va a haber actividad. Las instituciones públicas van a estar abiertas para su recorrida, y creo que tenemos que vivir un buen fin de semana.